Muchachones, este jugador bateaba sin guantines como Vladimir Guerrero y se orinaba las manos para endurecerlas. Era un pelotero de cinco herramientas, pero las lesiones no lo dejaron explotar. Con ustedes, Moisés Alú. Esto es Aquí con Diego, así que empecemos. Nació un 3 de julio de 1966 en la ciudad de Atlanta, hijo del también pelotero y manager de las Grandes Ligas, Felipe Rojas Alou. Le gustaba el baloncesto, pero a los 18 años, los scouts vieron que este muchachón, a pesar de su delgadez, le pegaba con todo a la pelota y tenía una velocidad animal. Así que en 1986 fue elegido en la segunda selección del draft de enero de las Grandes Ligas por los Piratas de Pittsburgh. Con los Bucaneros, jugaría en todos los niveles de ligas menores, donde cada vez iba demostrando que era un jugador que tenía con qué hacerse un lugar en el mejor béisbol del mundo. Debutó con los Piratas el 26 de julio de 1990 contra los Phillies de Filadelfia, yéndose de 2-0. Su primer hit en las mayores llegó el día 28 de julio contra los mismos Phillies. Antes de continuar con este impresionante video, déjame decirte, obviamente amas el béisbol y todo lo que tenga que ver con él, por eso te invito a que te pases por esta página, donde podrás conseguir cualquier cosa que tenga que ver con este maravilloso deporte. Desde guantes, pelotas, bates, jaulas de bateo, zapatos, guantines o guantillas, como les quieras decir, y muchas cosas más. Y no solo de béisbol, sino de cualquier otro deporte. Así que te voy a estar dejando los links en la descripción y primer comentario para que solo hagas clic, pidas lo que desees y te lo estarán llevando a la puerta de tu casa. Con esto estarás llevándote algo que te gusta y te apasiona, y además estarías apoyándome muchísimo en mi canal. Continuemos con este gran video. A finales de ese mes lo cambiaron a los Expos de Montreal, equipo que sería dirigido por su padre más adelante, pero no fue sino hasta septiembre que debutaría con la novena canadiense, exactamente el día 2 contra los Dodgers de Los Ángeles. Jugó en apenas 16 partidos donde batió 4 hits, aún así iba proyectado a ser el año siguiente un gran candidato para el novato del año. Sin embargo, el destino le tenía preparada para 1991 una mala pasada que iba a ser repetitiva en su carrera. Una fuerte lesión en un hombro le arrancaría la posibilidad de jugar toda la temporada de 1991, pero para 1992 ya estaría 100% recuperado y tuvo una gran temporada. Dejó un promedio de 282 con 9 jonrones y 56 empujadas, 28 dobles y 19 robos de base, quedando segundo en las votaciones al novato del año, que se lo llevaba Eric Karros de los Dodgers. En 1993 tendría otra buena temporada donde llegaba con promedio de 286 con 18 jonrones, 85 empujadas, 29 dobles y 17 bases robadas. Esto hasta el día 16 de septiembre. En ese partido contra los Cardenales de San Luis, disparaba un hit y cuando hacía el amague de primera para segunda, su pie se quedaba enganchado en la grama artificial y ocurría una de las lesiones más feas que se han visto en el béisbol. Se partió un hueso de la pierna y su tobillo se dislocó completamente, lo que le ponía fin a la excelente campaña que estaba teniendo el jardinero de 26 años. Sin embargo, para 1994 ya se recuperaría, aunque ya no tenía la misma velocidad y se produjo el cambio de jardín, desde el central hacia el izquierdo. Aún así, estuvo sano y batió para 339 con 22 jonrones, 78 empujadas y 31 dobles, recordando que esa temporada se vio interrumpida por la huelga de peloteros. Se ganó su primera participación en el Juego de las Estrellas, donde dio el hit ganador. Además, se ganó un bate de plata y quedó tercero en las votaciones al más valioso, que ese año se lo ganaba Jeff Bagwell de los Astros de Houston. En 1995, su rendimiento se vio mermado por lesiones otra vez, en esta ocasión en los hombros. Aún así, dejaba promedio de 273 con 14 jonrones y 58 remolcadas. Este tipo de peloteros de verdad que causan admiración, porque cualquiera con tantas lesiones simplemente se hubiesen rendido, pero Alou volvería con todo en 1996 para reivindicarse y tener una muy buena temporada, donde dejaría promedio de 281 con 21 jonrones y 96 empujadas, tope en su carrera que le hacía ganar unos votos para el más valioso. Esta iba a ser la última temporada de Alou con los Expos, pero el destino, ese que le había quitado bastantes juegos a lo largo de su corta carrera en las mayores, le tenía preparado a Moisés algo especial.
Para 1997, Alou firmaba como agente libre con los Marlins de Florida y empezaba a rendir dividendos rápidamente para su equipo. Participó en su segundo juego de estrellas y dejaba un promedio total de 292, colocando topes personales en juegos jugados, home runs y empujadas, con 150, 23 y 115 respectivamente. Quedó en el décimo puesto en las votaciones para el jugador más valioso y los jóvenes Marlins pasaban a la postemporada, donde se llevarían por el medio a los Gigantes de San Francisco y a los Bravos de Atlanta, donde Alou no haría nada relevante, para enfrentarse a los Indios de Cleveland en la Serie Mundial, donde Moisés sí tendría un rol protagónico, bateando para 321 con 3 jonrones y 9 empujadas en 7 juegos y ayudar a su equipo a quedar campeones del béisbol. No se llevó el más valioso de la serie, solo porque el Iván Hernández tuvo una mejor actuación que él. Parecía que esa temporada del 97 no iba a poder ser igualada por Alou, quien era canjeado por los Marlins a los Astros de Houston. Pero Moisés demostró que todavía se podía ir más allá, y en 1998 tuvo un temporadón donde batió para 312 con 38 jonrones, 124 empujadas y 34 dobles, siendo estos topes en su carrera. Actuaciones que le permitieron ganar su segundo bate de plata y tercer llamado al Juego de las Estrellas, además de quedar tercero en las votaciones al más valioso, que ese año no se lo quitaba era nadie a Sammy Sosa. Los Astros lograban la mejor temporada de su historia con 102 victorias, pero Alou no pudo hacer mucho en las divisionales y su equipo pereció ante los Padres de San Diego. Ahora sí, era el momento de que viéramos la mejor versión de este excelso bateador, pero otra vez las piedras en el camino iban a aparecer para Moisés. En la temporada baja antes de 1999, el jardinero tuvo un accidente en la cinta de correr y se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla y se perdió toda la temporada de ese año. ¡Qué salao, caballero! Aún así, se preparó fuerte para llegar con salud al 2000 y lo que hizo fue bárbaro, muchachones, porque dejó el promedio más alto de su carrera al batear para 355 con 30 jonrones y 114 carreras remolcadas. En 2001 tendría otra temporada estelar, cuando a sus 31 años batió para 331 con 27 jonrones y 108 empujadas, participando otra vez en el Juego de las Estrellas y agarrando unos votos allí para el MVP de ese año. Al terminar la temporada, los Astros no tenían el presupuesto para renovarlo y lo dejaban libre para que los Cachorros de Chicago lo firmaran por 3 años y 27 millones de dólares. Comenzó la temporada 2002 en la lista de lesionados, pero luego jugó 132 partidos, en los que batió para 275 con 15 jonrones y 61 empujadas con los Osesnos. Durante el receso de esa primera temporada con los Cachorros, contrató a un entrenador personal para ponerse en absoluta forma y enfrentar una nueva campaña con todos los cierros. Llegaría la temporada de 2003, donde Alou iba a vivir momentos muy intensos. Déjame te cuento, papá. Pasó gran parte del año bateando sobre 300, pero se metió en un slump al final de la temporada que lo hizo bajarse del potro. Aún así, batió para 280 con 22 jonrones y 91 empujadas, además de 35 dobles, ayudando a los Cubs a meterse a la postemporada, donde el dominicano le destrozaba el picheo a los Bravos de Atlanta en las divisionales, cuando batió para 500 con 10 hits en 20 turnos, con un doble y 3 empujadas, siendo una parte de la bujía del equipo. Pasarían a la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde algo muy curioso iba a pasar. Alou estaba inspirado y decidido a ganar su segundo título de Serie Mundial, y este iba a ser especial porque estaría rompiendo con la maldición de la cabra que databa desde 1945, y en total eran casi 100 años en que los Cachorros no ganaban una Serie Mundial. En esa serie batió para 310 con 2 jonrones y 5 empujadas. Como te dije, el hombre iba a por todas para conseguir ese título. En el juego 6 de esa serie de campeonato, sucedió el famoso altercado con Steve Barman, un fanático que se le metió a Alou que iba en búsqueda de un foul, que de atraparlo, la historia de los Cubs en esa postemporada hubiese sido otra. Era el partido 6 de la serie de campeonato que venían ganando los Cachorros 3-2. En ese partido estaban arriba por 3 en la parte alta del octavo inning. Bateaba Luis Castillo con un out y hombre en segunda.
en cuenta de 3 y 2, enviaba un foul fly a la tribuna de la izquierda. Alou había medido el batazo a la perfección y cuando dio el salto, el famoso Steve Bartman metió la mano y le arrebató a Alou lo que sería el segundo out del inning. Alou sabía lo importante que era ese out y la rabieta que agarró con Bartman fue tal que tiró el guante contra el piso y le gritó un par de groserías en español, según dijo en una entrevista. Y lo que pasaría luego le daba la razón a Moisés, porque se vino una reacción en cadena que terminó en 8 carreras de los Marlins en ese inning para que los de Florida ganaran ese día y el siguiente, quitándole la posibilidad a los Cachorros de avanzar a la Serie Mundial. Hoy en día, Alou mantiene que esa pelota era de él y que obviamente eso hubiese cambiado por completo el curso de la historia. Pasada la página de esta serie, Alou se preparaba para jugar un 2004 donde iba a dejar unos excelentes números. Ese año iría a otro juego de estrellas, al dejar un promedio de 293, fijando topes en su carrera en home runs con 39 y en dobles con 36. Además empujó 106 carreras, pero los Cachorros se quedaban fuera de la postemporada por una mala racha al final del calendario regular. Esto marcaría el final de la etapa de Alou con los Cachorros, quienes se negaron a ofrecer arbitraje salarial y lo dejarían libre. Firmaría entonces con los Gigantes de San Francisco para 2005, un contrato de un año y 13.5 millones de dólares, donde sería dirigido una vez más por su padre. Originalmente era para jugar en el right field, pero ante la lesión de Barry Bonds, inició muchos partidos en el jardín izquierdo. Participó ese año en su sexto y último Juegos de Estrellas y dejó promedio de 321 con 19 jonrones y 63 remolcadas. Esa actuación la repetiría el año siguiente, es decir, en 2006 con los mismos Giants, donde batió para 301 con 22 jonrones y 74 remolques. A finales de 2006 y a sus 40 años de edad, firmó un contrato con los Mets de Nueva York por un año y 7.5 millones de dólares con una opción a un año más. El hombre estaba era renovado y en el primer mes de la campaña 2007 batió para 318. Lamentablemente sufrió una lesión en el cuádriceps y regresó en agosto. Pero en marzo de 2008, Moisés se operó de una hernia, lo que le hizo perderse el inicio de la temporada. Jugó 15 partidos donde dejó promedio de 347. El 9 de julio, en un juego en AA, se lesionó el tendón de la corva, lo que le hizo perderse el año entero y con eso pondría fin a su carrera. El 5 de marzo de 2009, Alou anunció que se retiraría del béisbol luego del Clásico Mundial de 2009. Dejó un promedio vitalicio de 303, con 332 jonrones, 1.287 empujadas, 1.109 anotadas y 2.134 hits. En 2014, tuvo su primer y único chance para el Salón de la Fama, donde lamentablemente sacó apenas el 1.1% de los votos, quedando fuera para siempre. La carrera de Moisés Alou pudo haber sido mucho mejor de no haber sido por tantas lesiones que trancaron su accionar. Aún así, me parece admirable que haya tenido no solo la intención de seguir, sino que trabajó siempre fuerte para mantener su físico en forma, para dar lo mejor de sí en cada partido, hasta una edad que no cualquiera puede batear en el mejor béisbol del mundo. Gracias por tu béisbol, Moisés Alou. A la izquierda está otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó, dale like y suscríbete al canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.